Y bueno, ahorita en este momento la selección sub-15 acaba de partir a Croacia. En este momento me encuentro con los familiares del jugador Jean-Pierre Elaje, en este momento con su mamá María Esther. ¿Cómo está? Muy feliz, la verdad, y orgullosa porque mi hijo está cumpliendo parte de su sueño, ¿no? Es un torneo muy importante, en realidad es un cuadrangular amistoso que se va a jugar con Islandia y también con Australia. ¿Cuáles fueron las palabras que usted le dijo a él para que él vaya con toda la energía y con todo el positivismo? Que Dios estaba al mando de todo esto y que vaya a hacer lo que a él más le gusta, ¿no? ¿Qué tan importante es el apoyo de la familia para un jugador, Yara? Es muy importante y gracias a Dios contamos con el apoyo de toda su familia y de todas sus amistades y sobre todo del Colegio La Salle. También es muy importante mencionar que él desde pequeño viene jugando fútbol. Sí, le encanta, es como que es algo que le fascina y no lo hace porque lo obligamos o porque está así, le encanta. También es muy importante que como papás estén mencionando siempre la responsabilidad con el estudio. ¿Cómo hace Jean-Pierre para poder equilibrar el colegio con el fútbol? En realidad Jean-Pierre ahora ha sido la primera vez que ha faltado bastante tiempo al colegio, ¿no? Son casi un mes que él no ha ido, pero ha trabajado paralelo, ¿no? Le mandaban las tareas por internet, él las respondía y tiene un par de cosas todavía pendientes que cuando llegue se tiene que poner al día. Muy bien. Aquí la tía, ¿qué le dice a Jean-Pierre que ya se encuentra rumbo a Croacia? No, yo le deseo mucho éxito y bendiciones sobre todo en su vida y que haga lo que a él le gusta. Bien, estamos seguros como Fútbol Connect que ellos van a tener un buen papel y a esperar los resultados, ¿no? A esperar todas las noticias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la... Gracias a ustedes.